El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Playas de Rosarito, Gustavo Torres Ramírez, señaló que tras los actos violentos registrados en el estado, se tuvo una cancelación hotelera del 3% para las próximas semanas. Hemos visto y estamos preocupados si ha habido cancelaciones para el próximo fin de semana, que es el segundo Beach Fest, porque hay dos Beach Fest seguidos. Entonces sí hemos visto algo de cancelaciones para el Beach Fest que viene y para los demás fines de semana de agosto y de septiembre. De por sí ya estábamos un poco débiles por lo de la alerta de hace un mes, mes y medio. Entonces sí nos está afectando. Rosarito depende del 70% del turismo. Señaló que el evento más importante, el Festival de Reggaetón, continuó en pie. Sin embargo, tras darse a conocer las alertas de viaje emitidas por los consulados de Estados Unidos y Canadá, habría cancelación de más estadounidenses o canadienses que no vendrían al evento. Por su parte, el presidente de Canirac, en el quinto municipio, Alan Bautista, señaló que el sábado por la tarde el sector restaurantero se reactivó. Algunos contratiempos han tenido de trabajadores por falta del transporte público durante ese fin de semana. Hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que garanticen la seguridad en el quinto municipio. Exigir a las autoridades una estrategia enérgica en materia de seguridad, creo que ya fue suficiente lo suscitado en nuestro estado durante meses y creo que el día de ayer fue la gota que derramó el vaso. Exigimos la coordinación, exigimos respuestas claras y una estrategia clara, y en lo particular un punto muy importante que creo que no se está considerando dentro de la estrategia de comunicación que ha implementado los órdenes de gobierno es lo referente a la comunicación al exterior, principalmente hacia Estados Unidos. El concierto que se tiene previsto para el próximo fin de semana y donde esperan el arribo de 30,000 visitantes, señaló la Guardia Nacional que desplegarán elementos para garantizar la seguridad. ¿Qué van a reforzar? Vamos a reforzar la seguridad. Gracias. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.